Hermanos, que vuestra caridad no sea una farsa. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Como buenos hermanos, sean cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. En la actividad, no sean descuidados. En el espíritu, manténganse ardientes. Sirvan constantemente al Señor. Que la esperanza los tenga alegres. Estén firmes en la tribulación. Sean asiduos en la oración. Contribuyan en las necesidades del pueblo de Dios. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan, sí, no maldigan. Con los que ríen, estén alegres. Con los que lloran, lloren. Tengan igualdad de trato unos con otros. No tengan grandes pretensiones, sino pónganse al nivel de la gente humilde. ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! El Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas. Proclamad que su nombre es excelso. ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! Tañed para el Señor que hizo proezas. Anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos habitantes de Sion, ¡qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! Regocíjate, hija de Sion, grita de júbilo Israel, alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sion, no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, en medio de ti es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti. Te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Apartaré de ti la amenaza, el oprobio que pesa sobre ti. En aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti, por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor». María dijo entonces: «Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre». María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa.